Bueno, acá estamos ahorita desplazados porque mi casa es allá en la orilla y pues llega mucha bala ahí y como tenemos niños, se espantan y ya no dormíamos. Cuando empieza más fuerte, pues la mayoría de las noches dormimos en un arroyo donde nos podamos esconder, pero bueno, los niños sufren mucho y luego se enferman y como ya empezó la lluvia, bueno, ya es por eso que ya estamos acá. Muy buenos días a todos y todas, compañeros, compañeras. Haremos inicio de la conferencia de prensa sobre la situación pues crítica de una crisis bastante fuerte, humanitaria, donde ya hay muertos y desplazamiento forzado en la zona altos de Chiapas. En Altama hay muchos problemas. ¿En qué motivo, qué causa que está generando ese problema? Nosotros tenemos la voluntad de llegar a un acuerdo pacífico. Nosotros no estamos provocando problema. Necesitamos una mesa de diálogo con el gobierno que solucione el problema inmediato, porque hay disparos. Tenemos familias desplazadas de las comunidades de Cotzilán, Xuxen, Tabac, Cocó. Son las comunidades más afectadas. Están asustadas, no duermen en sus casas, están en lugar intemperie, es lo más problema y lamentablemente tienen escasez de alimento, tienen hambre. Ayer casi todos intentamos, escuchamos la información, 3 compañeros fallecieron en un tramo de carretera. Los señores que iban dirigía su trabajo para sembrar la milpa, llevaba su semilla, su barreta y fueron a trabajar. Desgraciadamente, los toparon el camino, ahí se quedaron los 3 muertos. El juez de Altama lo levantó. Así sucedió ayer, es lo más lamentable. Por eso exhorto al gobierno del estado, al gobernador, al secretario de gobierno. Queremos nosotros una solución pronta. Una solución de la tierra, lo que más básico, la devolución de la tierra de los 115 comuneros que tienen parcelarios solares donde trabaja la gente, es la devolución de la tierra, no hay otro más. El día de hoy hacemos un llamado a todos los medios de comunicación local, nacional e internacional, al gobierno estatal y federal, a las organizaciones civiles de derechos humanos, a la sociedad civil. El pueblo de Aldama queremos externar nuestra preocupación que hemos vivido entre la comunidad de Santa Marta, Manuel Utrilla y Aldama, donde hemos sufrido el despojo de parcela de 60 hectáreas que son legítimos dueños ancestralmente de los 115 comuneros. En 2014 empieza la agresión por parte de Santa Marta a Aldama, robándoles mangueras de agua potable, tala de árboles como pino, liquindámbar, que son propiedades de Aldama, haciendo la denuncia correspondiente por ecocidio y robo. En 2016, el 19 de abril, empiezan a cortar el fruto de café, parcela por parcela y tala parcial de algunas matas de café, y talando todas las sombras del café, que los conocemos, nosotros les llamamos como chalum. El 12 de junio, el grupo de invasores despojaron a 7 familias con un total de 52 personas de sus hogares bajo amenazas con armas de fuego y machetes, robándoles todas sus pertenencias. El 15 de julio, el grupo de invasores quemaron y destruyeron en su totalidad las 7 casas de las 7 familias que fueron despojadas de sus hogares. El problema surgió porque en los años 70, cuando se hizo el plano de Santa Marta, se incluyeron predios que ancestralmente han pertenecido a Aldama. Hemos hecho varios convenios con Santa Marta, donde se acordó se respetaría la posesión de 60 hectáreas de los 115 comuneros de Aldama, que habían quedado en el plano de Santa Marta, pero nos pertenece. El último convenio fue en el año 2009, También tenemos la sentencia definitiva basada en el convenio del finiquito agrario que celebramos entre Aldama y Santa Marta,
ratificado en el Tribunal Agrario de fecha 1 de diciembre de 2009, en donde el gobierno del estado le indemniza con una remuneración económica la cantidad de 1.300.000 pesos a la comunidad de Santa Marta. Sin embargo, Santa Marta no respeta esos acuerdos y sentencia. Primero quiso que hiciéramos trabajos para Santa Marta y hasta le dirigió un escrito al señor gobernador solicitándolo. Ahora nos ha despojado del predio que somos propietarios ancestralmente y que ya había sido reconocido, ya habían reconocido ellos que nos pertenece. Hemos acudido en diálogos con el gobierno del estado y no se ha hecho nada. La situación actual que estamos viviendo en nuestro pueblo de Aldama, estamos siendo atacados en nuestras comunidades por grupos armados por parte de Santa Marta. Todas las noches están disparando con armas de fuego de alto calibre contra las comunidades que ya han sido desplazadas y las demás comunidades de Aldama que son vecinas de Santa Marta. También han atacado a la cabecera municipal, a la gente que va por los caminos y a sus parcelas. Este grupo de Santa Marta, sabemos que reciben apoyo por el grupo armado de Chenaló, que atentaron contra Chalchihuitán. Ahora los mismos grupos que agredieron a Chalchihuitán son los que nos están agrediendo. Hoy decimos, ya basta. El problema entre los dos pueblos, queremos vivir en tranquilidad, en armonía y en paz. Pero sabemos que tenemos instancias de gobierno donde nos puedan solucionar el problema. Pero hasta la fecha no nos han hecho caso al respecto, a pesar de que llevamos años insistiendo la solución de nuestra problemática. Como lo hemos mencionado en nuestros escritos anteriores, que lo único que pedimos y exigimos al gobierno del estado son los siguientes. Que se respete el convenio que fue ratificado en el Tribunal Unitario Agrario de fecha 1 de diciembre de 2009, donde Santa Marta reconoce que Aldama es el propietario de las 60 hectáreas en conflicto y que los 115 comuneros no tienen obligaciones para Santa Marta, sino para Aldama. Que se deje en libertad las 60 hectáreas de nuestras tierras, que es el único patrimonio que tenemos que ancestralmente lo hemos obtenido. Exigimos la reparación de daños que fue destruida en su totalidad, aplicación del Estado de Derecho y la ejecución de órdenes de aprehensión en contra de los agresores. No a la persecución de los representantes de los 115 comuneros que el día de hoy ya sabemos, tenemos conocimiento, que ahora están detrás de nosotros para que dejemos nuestras tierras. Y eso no lo vamos a permitir. Le pedimos al gobierno del Estado que no exista la persecución contra los representantes. Atención de las familias desplazadas desde el 2016 por el grupo de Santa Marta que invadió las 60 hectáreas. Alto a la violencia que ha generado desplazados de 5 comunidades. Investigación al grupo armado en Santa Marta, Chenaló. Nos solidarizamos con todos los desplazados de Chiapas, actualmente con los de Chalchihuitán, por causa de Chenaló, y pedimos que estén atentos y nos apoyen a difundir nuestra situación. Muchísimas gracias a todos. Sacamos alimento, no sacamos ni ropa para cambiarnos, pues la ropa que trajimos, pues solamente así, nosotros estamos aquí, pues la verdad es, está muy triste la vida de lo que tenemos nosotros. Y todavía nosotros no tenemos el problema, no tenemos el problema, están cometiendo ellos, la gente de Saclum, ellos son los que están cometiendo el problema. Y nosotros no tenemos nada y nos están tirando balas también. Nosotros nos están disparando, allá estamos viviendo, allá cerca del río, y está muy cerca la gente de Saclum, y están tirando balas allá, y la gente, pues la verdad, está viviendo muy triste. Yo vengo del municipio de Aldama, soy una de las afectadas, de las desplazadas, de los 115 comuneros. No es la primera vez, hemos pedido al gobierno del estado que nos atienda, que nos solucione los problemas de Aldama y Santa Marta. ¿Por qué exigimos solución? Porque esas 60 hectáreas de tierras nos corresponden ancestralmente. Más que nada estoy aquí como mujer, como madre de familia, apoyando a mis compañeras campesinas, indígenas,
que por ser indígenas no están lamentablemente aquí con nosotros, porque está muy retirado el lugar para venir hasta acá. Los niños, las mujeres, los ancianos, ellos qué culpa tienen de andar sufriendo hambre, frío, y estando a veces bajo lluvia, con riesgo de enfermarse, y los de Santa Marta están felices. Ellos bien armados, nos sacan de nuestras casas, nos corren. Las 7 familias que fuimos desplazados de allá de los, que correspondemos de los 115 comuneros, ahorita estamos sin casa, sin ropa, sin comida. Si ustedes se dieran el tiempo de ir hasta allá en el lugar de los hechos, ustedes van a ver con su propia vista cómo sufren, cómo sufrimos las mujeres y los niños. Que no tenemos de dónde trabajar para llevar en la alimentación a nuestros hijos. Tenemos que salir a trabajar por jornal y el jornal nada más nos pagan 70 pesos. ¿Qué se puede hacer ahí? Exigimos de la manera más atenta al gobierno que nos haga caso como jefas de familia. Y es momento de atender a las mujeres campesinas, indígenas. El territorio del municipio de Chenaló ha sido una pieza clave en la estrategia de contrainsurgencia que el Estado mexicano gestó en los Altos de Chiapas con el objetivo de aniquilar la resistencia autónoma de las comunidades indígenas. En esta zona, el ejército mexicano formó, entrenó y protegió a grupos paramilitares responsables de crímenes de lesa humanidad, como la masacre de Acteal. El Estado mexicano no desarticuló ni desarmó a los grupos que capacitó en el uso de armas con el objetivo de sembrar terror. Actualmente siguen siendo el motivo de la acción que mantiene en vilo a la población con impactos psicosociales que van desde el miedo hasta brotes de enfermedades que están afectando principalmente a las niñas, niños, jóvenes, mujeres y ancianos. Según información con la que cuenta el FRAIVA, el grupo que actúa desde el ejido Manuel Utrilla aumentó el clima de terror desde febrero de 2018 con ataques armados contra las comunidades de Aldama, Tabac, Cocó, Cotzinam, Selecpotoc, Chuchén, Puente, Yoctonic, Sepeltón y la cabecera municipal. Entre las comunidades afectadas hay familias bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quienes como el resto de la población se encuentran en riesgo. Las agresiones continúan hasta la fecha. Las últimas han sido con dirección a poblados y en contra de personas que transitan los caminos y acuden a trabajar sus parcelas. Testimonios refieren que algunos disparos han sido antecedidos por luces rojas, miras láser. Se teme que continúen las incursiones armadas a las comunidades de Aldama, más cercanas a los límites territoriales con Manuel Utrilla, Chenaló, así como a la cabecera. Testimonios refieren que el aumento de la violencia se vincula a que el grupo civil armado de Manuel Utrilla comenzó a tener apoyo del grupo armado de corte paramilitar que actúa en el desplazamiento masivo de Chalchihuitán. En ambos casos se presentan patrones similares de actuación que producen desplazamientos forzados, terror y muerte a fin de control territorial en la región. Los patrones que ubicamos son: A. Ataques prolongados con armas de alto calibre. B. Ataques armados intermitentes. C. Amenazas de masacres. D. Vigilancia desde trincheras en la montaña. F. Agresiones generalizadas a la sociedad civil. G. Actos violentos para generar un estado de terror. H. Comunidades sitiadas. E. I. Asesinatos ejemplares, como el que sucedió el día de ayer. Ante las violaciones a los derechos humanos y las omisiones del Estado mexicano de garantizar protección, este Centro de Derechos Humanos solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la población en riesgo a su vida por la violencia generalizada en la región, marcada por la impunidad. Llamamos a la sociedad, a la solidaridad nacional e internacional, a manifestar su indignación, a firmar la acción urgente que ha emitido el FRAIVA en su página, y a exigir al Estado mexicano un alto al fuego. Asimismo, a solicitar que se realice una estrategia efectiva
de desarticulación, desarme, detención y sanción de los grupos civiles armados de corte paramilitar de la región, como lo ha indicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como una investigación a fondo de las autoridades responsables de la organización y actuación de los grupos armados en los Altos de Chiapas. Lo que vemos es que existe un involucramiento por parte del gobierno municipal de Rosa Pérez, que actúa bajo los intereses de personajes que han estado involucrados en la cuestión, en la situación de la contrainsurgencia en Chiapas, como Jacinto Arias, entre otros caciques de la región, ligados al poder del gobierno del estado de Chiapas y a los poderes fácticos e intereses que están pues muy complicados de saber en esta franja de los Altos de Chiapas, que van desde el narcotráfico a intereses de los recursos naturales. Sabemos bien que esto está atrás la licenciada Rosa Pérez Pérez, que también está apoyando el grupo de invasores. ¿Por qué lo digo? Porque hemos tenido mesas de diálogo con el secretario general de gobierno. Ellos no hacen actos de presencia. Ellos dicen que no conocen al grupo de invasores. Es un grupo de personas, independientemente de ellos, están como que no se hacen de la vista gorda, cuando en realidad ellos están encabezando este grupo de delincuencia, de agresiones que estamos viviendo nosotros como poblados de Aldama. Se trata de un hecho, de un grupo armado que está actuando bajo el auspicio del gobierno municipal, Rosa Pérez con sus asesores, que tienen su remembranza en el conflicto armado en Chiapas y están utilizando esa estructura paramilitar para atacar ahora a este nuevo poblado de Aldama y despojarlo de sus tierras. Muchas jefas de familia estamos desplazadas, olvidadas, que a poco nada más somos basuras o qué, o nada más porque somos gente indígena, no nos toman en cuenta. Porque no tenemos corbata, no somos unos grandes abogados, no nos toman en cuenta. Parejos somos seres humanos, parejos comemos, parejos tenemos sangre, que nos devuelvan nuestras tierras. Ya dijeron los compañeros, no es de hace poco, eso es de nuestros antepasados, de nuestros abuelos. ¿Por qué ellos nos los quieren quitar? ¿Por qué ellos nos hacen a un lado? Nos espantan, ahí nos están disparando a cada rato. Nuestros pobres niños, cómo sufren de miedo. Ellos no saben ni a dónde irse. Ellos son niños inocentes. No saben ni por qué los están espantando a tiros. Y hasta ni en las escuelas quieren llegar. Ya no quieren ni salir a comprar. ¿Por qué? Porque tienen miedo a que los maten.